Muy buenas chicos, ¿qué tal? Antes de empezar con toda la información que os traigo en este vídeo, vamos a comentar esta jugada que la verdad me gustó un montón, sinceramente. Bueno, estoy jugando Dominio en el mapa de Detroit, estoy con la Valve 27, accesorios muy rápidos, mira reflex, empuñadura y desenfundado rápido. Total, que me pongo a tomar la bandera de C, me viene por aquí un enemigo con el drop shot, ahí una precisión un poquito mala, pero me lo consigo cargar. Me pongo aquí en las escaleras a recuperarme, me voy hacia adelante, fijaros cómo van muriendo mis compañeros en la bandera de C. Este que le da SEO, le hago un drop shot, lo consigo matar también, otro que aparece por la ventana y mirad como ya están viniendo todos los enemigos a la bandera de C. Aquí la verdad que pego unas cuantas balas, las desperdicio, puñetazo que te llevas, me quedan 10 balitas, estos dos que se alinean ahí para la triple feed, me da tiempo a tirar el UAV y el segundo puñetazo, ahí lo tenemos, para conseguir esa quad feed en un montón de tiempo, pero joder que la jugada me gustó un montón y como la tenía ahí, pues digo, mira, la meto al principio del vídeo y así comenzamos este vídeo ya así de manera frenética. Este segundo gameplay me lo saqué cuando estaba sacando clips para la guía del camuflaje diamante para demostraros que extremo era la maldita, bueno, es la maldita clave para sacarse los tiros en la cabeza y los tiros lejanos. Y bueno, a lo tonto me saqué aquí una rachilla en lo que es la parte alta de Instinct, que os la pongo porque, joder, no tiene ningún desperdicio y está muy chula. Pero sin más dilación, chicos, ahora sí que sí, vamos allá con la información tan importante que ha salido hoy. Y la verdad, no me lo esperaba, joder, no me lo esperaba, he visto la noticia y ya por el título y todo eso ya lo sabréis. Pero bueno, vamos a comentarla porque hay muchísimas cosas que hay que analizar. Resulta que vamos a tener un adelanto, digamos un anticipo del primer DLC de Call of Duty Advanced Warfare, que recibe el nombre de Havoc, el cual está previsto que salga en enero. Ya sabéis chicos, primero en Xbox 360 y en Xbox One, la maldita exclusividad pesada ahí sigue ahí presente. Este adelanto vendrá el 11 de diciembre, para que os hagáis una idea, es esta semana que viene, no la siguiente, día jueves. Por fin algo que sale, que no sale en martes y es de Call of Duty, joder, es bastante raro. Bueno, el 11 de diciembre los poseedores del Season Pass de Xbox 360 y de Xbox One tendrán acceso a una nueva arma llamada AE4, la cual también vendrá con su modelo, la AE4 Widowmaker. Vamos a echarle un vistazo, chicos, a las fotos, porque ya a simple vista podemos deducir que este arma no va a ser un arma de balas convencional. Este arma va a pertenecer a la categoría de armas pesadas y evidentemente va a ser un arma láser. Vemos que, bueno, el modelo estándar, el modelo normal, tiene el rayo rojo. Y ya en cambio el modelo Widowmaker, la E4 Widowmaker, tiene el rayito azul. Molará bastante ir por ahí con el rayito azul y tal. Y le meten así como un camuflaje de cebra en lo que es el arma. Y atrás, en la culata, digamos, no sé si esto se llama culata, creo que sí, le ponen como una calavera. Así que lo que es estéticamente me gusta un montón. Y yo la calificaría, la metería dentro de las armas más curradas y más estéticas, más chulas de este juego. Descripción, ¿cómo va a funcionar este arma? Ya podemos deducir que es un arma láser y la única descripción que han dado ha sido la siguiente: mecanismo de disparo versátil con la capacidad de moverte veloz y ágilmente por todos los lados. ¿Esto qué quiere decir? El mecanismo de disparo versátil yo lo asocio con que sea un arma automática. Realmente las armas láseres que tenemos en este juego son, por un lado, la M1, sí, la M1, iba a decir Quantum, pero eso es lo del DayZero, que es automática y se recalienta. Y luego tenemos la EPM3, creo que se llama, es que no lo sé porque la he utilizado tampoco. De hecho, quiero traeros un live con el arma láser, porque últimamente se está viendo en cada partida un montón y creo que le han metido un buff, ahora va muchísimo mejor. Y quiero probarla porque la he probado muy poco, la M1 Quantum. La otra me da un poco igual. A lo que iba, tenemos por un lado la automática y por otro lado la semiautomática. Yo diría que esta también va a ser automática, pero no sé, cuadraría ahí un arma láser de ráfagas, aunque ¿cómo miras lo que es la ráfaga de un arma láser? Es un poco lioso, chicos, pero yo me la jugaría a que va a ser un arma automática. Así que esta es la gran noticia, 2 semanitas para poder probar ese arma. Y por último deciros, chicos, que esta semana también han metido un equipamiento nuevo que recibe el nombre de Comandante de Nigeria. Madre mía, ya con ese nombre te invita un montón a que te toque mis cojones. Además, mirad la foto, que a mí no me llama nada la atención. Va ahí con su exotraje, que por cierto, no se ve nada, a lo mejor es lo único que está chulo, su casco, sus pantalones naranjas y tal. Yo creo que estos de Call of Duty no se enteran de que si meten una cosa nueva, que llame la atención. Joder, a nosotros nos gusta ir por las salas previas y por la partida, ir dando la nota con nuestro exotraje, con nuestra camisa, con nuestra gorra lila, que se vea un montón y que los otros jugadores se fijen por los colores tan llamativos que tienen y digan, joder, pues yo también quiero eso. Nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Espero con muchas ansias esta arma para sacarme 400 bombas ADN, claro que sí. Y nos vemos
en el siguiente vídeo. ¡Adiós!